Rosario presentamos este último momento. Aire de noticias, información de último exclusivo. Momento. Aire de Santa Fe. Vamos a Rosario, te estamos escuchando y te estamos viendo, Juanchi. Muy bien, Luis, en este momento y vamos a salir todos a defenderla y va a ser noticia. No creo que haya otro motivo, vuelvo a decir, por el trabajo que las instituciones educativas hacemos con la sociedad. Si me hubiesen preguntado días atrás, estábamos dudosos de muchas cosas. De seguirnos, porque seguimos con los chicos como siempre, pero de cómo estaríamos nosotros fortalecidos para poder seguir. Y creo que las demostraciones de apoyo, de afecto, las palabras de ustedes que siguen confiando en la escuela, que cada compañero siga estando hoy acá diciendo tenemos que estar, este es nuestro lugar, este es el lugar de los chicos y lo defendemos y lo vamos a defender siempre, que los chicos, que su familia estén acá y no haya pasado como un día más, quiere decir que vamos por el camino, que es el camino que colectivamente vamos a poder seguir, que nos estamos rearmando y que ustedes son parte fundamental de este rearmado, rearmado espiritual, un rearmado sentimental que nosotros tenemos que tener, que nunca, que se pone en duda de momento, porque cada vez que dudamos un poquito qué hacemos, volvemos, cómo volvemos, se nos viene a la cabeza cada uno de los chicos y de la familia que forman parte de la institución. Pero eso no quita que la tristeza a veces nos conmueve y no nos deja dormir y nos hace pensar y repensar estrategias para que este siga siendo el territorio de paz que cada uno de nosotros necesitamos, pero sobre todo la infancia y la adolescencia. Gracias, eternamente gracias, porque cada uno de ustedes haya tomado el tiempo de estar acá, apoye este proyecto y siga apoyando siempre el proyecto de la 551 y de la 6430. En vivo la palabra creo de la directora, Juanchi. Bueno, ahí escucha, ella era la directora de la escuela, una de las autoridades máximas de la escuela, la que hablaba ahora, en la escuela número 6430, esa escuela fue baleada el fin de semana. Y ahí va a hablar. En este momento soy la directora del nivel primario. Por un desplazamiento de una compañera que estaba en cargo directivo. Pero también soy vecina del barrio. También transito las calles como todos mis compañeros de Rosario, pero principalmente de Tablada. Y tenemos que, este abrazo tiene que servir para que algo cambie. Este abrazo tiene que servir justamente para que no sea otra cosa más, otra escuela más baleada. Nosotros necesitamos un pedido hacia las autoridades de seguridad. Nosotros necesitamos no solamente que hoy nos aseguren el hecho de que venga un policía más, un gendarme más, un policía menos. Nosotros necesitamos justamente políticas de fondo. Nuestras barriadas están estallando, pero no están estallando porque sí. Están estallando justamente porque no hay una contención necesaria. Y eso es lo que también la escuela tiene que ser el vehículo para que justamente nosotros empecemos a cambiar la historia. Es hacer justamente comunidad. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y eso es lo que nosotros volvemos a agradecer inmensamente a cada uno de ustedes. ¿Qué más decir? Decir de que se necesitan políticas profundas. De que hoy fue la 6430, pero que acá todas las instituciones del barrio hemos conformado, desde hace tiempo estamos trabajando en instituciones de Tablada, un grupo que piensa soluciones para el barrio, desde la educación, no desde cualquier otro lado. Somos una comunidad educativa que incluye a los asistentes escolares, a los niños como principal vector de todas nuestras preocupaciones. Nosotros no solamente nos sentimos afectados porque balearon a la escuela, sino porque nuestros niños también sienten las balas todos los días. Nosotros necesitamos justamente que ser escuchados por las autoridades, pero no solamente la escucha. Necesitamos planes integrales.
necesitamos no solamente el caminante, necesitamos que empecemos a pensar soluciones, pero tienen que, nosotros tenemos la predisposición desde la educación de empezar a dar las estrategias o a poner en visibilidad justamente todas las necesidades de nuestros alumnos. Pero acá necesitamos que venga el gobierno, que se hagan cargo, que justamente nos empiecen a escuchar y a dar respuestas. Eso les agradecemos a ustedes hoy la presencia y le principalmente a la comunidad educativa que nos sigan acompañando, que hoy estén estos niños acá, que los docentes hayan venido en primera hora cuando nosotros dijimos balearon a nuestra escuela, cuando nosotros dijimos qué hacemos, cómo seguimos, que estemos construyendo una solución para sostenerlo de conjunto, porque acá nadie se salva solo. Eso es lo importante y les agradecemos a cada uno de ustedes. Con la palabra de Alejandra Espósito, la directora del nivel primario, aquí en la escuela 6430, fue la que tomó la palabra en este momento. Ahora va seguramente a seguir este acto. Luis, muchísima gente, muchísimos vecinos, que cuando uno hablaba con ellos, nos consultaban, nos decían y nos contaban, ¿no? El enojo por allí de mucha gente, porque de Boulevard Pellegrini hacia el sur, la ciudad está como olvidada. Eso es lo que ellos manifiestan, y es el reclamo que necesitan, no solo de seguridad, sino también obviamente de cuestiones que tienen que ver a nivel municipio. Por ejemplo, lo que estoy viendo en este momento, les cuento, una cloaca totalmente rebalsada en la puerta de la escuela, una boca de tormenta tapada por escombros, y es en la esquina de la escuela. Entonces, también reclaman eso, pero además, obviamente, lo más importante, que fue el acontecimiento del fin de semana, esta escuela recibió los balazos por un ataque narco. Y por lo que contaba Cata, ¿no? También teníamos la misma información que el resto de los colegas de aquí de Rosario nos estaban comentando, ¿no? En esta escuela que apareció esta amenaza escrita con un ladrillo, con un cascote, con otra amenaza que lo que por ahora tenemos que decir con eso, buscan amedrentar, buscan generar el miedo, que ya lo generaron, porque la gente tiene mucho miedo, muchos piden no hablar, no mostrarse, no mostrar la cara, porque de verdad hay mucho miedo en la gente. ¿Alcanzaste a tomar alguna imagen? ¿Quedó algún triste recuerdo de esa balacera en alguna ventana, en alguna pared, en algún lugar de la escuela? Vos sabés, Luis, que no lo hemos visto, no lo hemos visto. Quizás ya lo hayan solucionado, ya lo hayan arreglado, pero no lo hemos visto. En lugares de tránsito, en lugares, ¿cómo lo definirías como un barrio parecido en Santa Fe? ¿A qué barrio es La Tablada? Mirá, Luis, estamos ubicados en Ayola, que es una calle de una sola mano, pero muy transitada, pasa línea de colectivos, y está Grandoli. Grandoli es una avenida. Es una avenida como, por ejemplo, Facundo Subiría en la parte norte. Muy transitada, muy transitada. Y estamos a una cuadra de la circunvalación. Así que es bastante... Por eso también lo que ellos nos dicen, de Pellegrini hacia el sur, la ciudad está olvidada. Es lo que nos dice la mayoría de los vecinos que están por este lugar. O sea, estamos en Grandoli. Grandoli es una avenida muy transitada, pasan líneas de colectivos. Hay una especie de edificios aquí que tienen pinta como de ser Fonavi, estilo Las Flores, por ejemplo. Y estamos en una avenida que tiene un cantero central muy, pero muy pequeño. Pero para destacar, es como Facundo Subiría en la zona norte. Bueno, para poner en contexto, estamos hablando de Rosario, de cosas que le pueden pasar a cualquier otra ciudad del país también. Esto no puede ser solamente, o no crean que va a ser solamente Rosario, si no se toman medidas urgentes. Porque mi pregunta, para vos, Juanchi, para la Messi, y para vos, Alejandra, es, a ver, los erradicás, lo echás. ¿Estos tipos a dónde van? A ver, ¿a dónde van? ¿Se van a quedar sin...? ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están ahora? Fíjate que, digamos, ahora tenés toda la presencia policial en todas las calles, todos los barrios más importantes, más calientes de Rosario. ¿A dónde están todos estos tiratiros, las bandas narcos? Porque convengamos en que no estamos hablando de operativos donde haya detenciones masivas, ¿no? Hay presencia para dar una
la sensación de seguridad, para que los vecinos vuelvan a tener esa sensación que han perdido también. Voy a pasar a ver, Luis, un instante. Voy a ver si puedo hablar con algunos vecinos que están acá en la marcha. Señora, la veo bajo el sol, con mucho calor, pero hay la necesidad de reclamar por la seguridad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acá Zona Sur está muy abandonado. De policía, de gendarme, de todo. Estamos viviendo mal. Yo tengo mi casa llena de rejas. Igual de entraron, me robaron planta, cosa de menos, pero robaron. Entraron. Se sintió vulnerada. Sí. Y que hagan esto acá en esta escuela. Yo vine acá a la escuela, mis hijos vinieron a la escuela y tengo a mis nietos acá en la escuela. ¿Cuánto hace que viene el barrio? Yo, de que nací, tengo 60 años. Este momento es lo peor que puede pasar. ¿Tiene miedo de salir a la calle? Sí, yo no salgo. Hay que tomar medidas en cuanto a los horarios, por ejemplo. A los horarios, a todo. A la calle, a estar mirando para todos lados. Para todos lados, no podés salir. Los chicos con miedo acá en la escuela, amigo. Obvio. Yo le dije a mi hija que no mandaran los chicos a la escuela hasta que no, a ver qué es lo que pasaba. Porque mandan gendarme para acá, gendarme para allá y Zona Sur. Zona Sur nada. Nada. Solamente ahora que se hizo esta movilización. Ahora que pasó esto. Gracias. No, por nada. Muy amable. No, gracias. Bueno, por ejemplo, 60 años viviendo en este barrio, Luis, y el miedo que genera esta situación que se está viviendo aquí en Zona Sur. Bueno, ayer Juanchi, en el excelente trabajo que hizo, narró en vivo, en primera persona, como protagonista, porque Aire está ahí, hace ya 4 días que estamos, y habíamos estado la semana pasada, el momento en que ingresaban los gendarmes al barrio Los Pumitas. Me lo dijeron muchísimos que se emocionaron con tu relato. Vamos a escuchar un fragmento de esto que pasó ayer. ¿A qué hora fue más o menos, Beba? ¿A qué hora? A las 17:08. 17:08. Mientras ahora estoy escuchando un aplauso, ¿por qué? ¿Están pidiendo un aplauso por este momento? Están cantando una canción de No Será Tan Fácil, Ya Sé Qué Pasa, ¿no? La canción tradicional, y escuche, porque ahora cantan, gritan. Por la escuela no. A ver. Lo que gritan, la directora llorando. Con la escuela no. Con la escuela no, escucha. ¿Llorando la directora? Bueno, la verdad es muy emotivo este momento porque veo madres llorando, veo las criaturas, Luis, con los guardapolvos puestos aquí en el lugar. Estamos al aire libre, el sol, la verdad, a esta hora está muy, pero muy fuerte, está insoportable, pero la comunidad escolar de la escuela, repito, 6.430 del barrio La Tablada, está conmocionada, está conmovida, está, la verdad, muy, pero muy triste por todo lo que pasó el fin de semana. Me quedé con el tema. Con ganas de preguntarte, sí. ¿Está llorando la directora, me dijiste? Sí, está llorando. Está llorando. Voy a ver si me puedo acercar. A priori nos dijo que no quería dialogar con todos los medios, pero bueno, vamos a esperar un ratito cuando finalice este acto ceremonial. Vos sabés que esa es la imagen, y terminó la canción, una canción muy emotiva para la escuela, y había muchas personas con lágrimas en los ojos. ¿Está agradeciendo por lo que se escucha atrás tuyo, mientras vos hablas? Una de las organizaciones que también participó en este acto, porque hay distintas agrupaciones y asociaciones que se han acercado para colaborar con la escuela en esta movilización. Está el gremio de Amzafé también aquí, está el gremio de Cetera, pero lo que ustedes escuchan, este aplauso genuino de fondo, son los vecinos y es la comunidad escolar de la escuela 6.430. Bueno, ayer pasaba esto, a las 17:08, vamos a reproducir el momento donde Juanchi entraba. Porque en este momento se registra quizás uno de los momentos más importantes aquí en barrio Los Pumitas, en barrio Los Pumas, donde todo ocurrió con la pueblada hace algunos días nada más, y ahora en este momento, por primera vez, y dentro del barrio lo van a poder ver en un ratito con imágenes, está la Gendarmería Nacional.
acaba de ingresar al barrio Gendarmería Nacional. Está la familia de Máximo reunida aquí frente a la canchita de los Pumas, del club del barrio, y lo recibieron con aplausos, justamente en pedido de la presencia, ¿no?, de las fuerzas federales, de las fuerzas de nacionales. Y lo que hay que destacar, recién ahora, 17 horas, luego de lo que fue la presentación hoy por la mañana, se hacen presente aquí en el barrio. Estoy tratando de conectar a través de imágenes para que ustedes puedan recibir también lo que es este momento, porque está reunida toda la comunidad que albergaba justamente a la familia de Máximo, muchísimos vehículos ahora ingresando al barrio. La verdad, un momento donde llama mucho la atención, ¿no?, y pone la piel de gallina que los propios vecinos salgan de las casas y aplaudan la presencia de Gendarmería, que ingresó con las sirenas, y ahora se forman los uniformados, los oficiales de Gendarmería Nacional en este lugar. Yo me estoy moviendo, me estoy trasladando, porque en el medio de una cancha, en el medio de un baldío, se están agrupando los uniformados aquí frente a lo que es la comunidad que obviamente pertenecía a la familia de Máximo. Y lo que hay que destacar, lo más importante, Fabi, chicas, que está la presencia de Gendarmería Nacional aquí en este lugar. Repito, todos los vecinos de esta cuadra han sido los que salieron directamente, por más que hay miedo, hay mucho miedo de parte de los vecinos, salieron a recibir a la Gendarmería Nacional aquí en el barrio. Hay uno de los vecinos que salió con su bandera argentina celebrando lo que es la presencia de Gendarmería Nacional. Y hay muchos más vecinos que salieron también de sus casas para poder aplaudir. Recién también pasó, por ejemplo, una camioneta de la TOE, de Operaciones Especiales. Ellos están desde la mañana, Fabi. Desde muy temprano por la mañana la TOE estuvo presente. Bueno, todo esto era parte de lo que se veía en vivo. Qué buena imagen, ¿eh? Sí. Excepcional. Muy buena. Y gran cobertura. ¿Sentiste la emoción de la gente, Juanchi, en ese momento? Sí, lo sentí, Luis, lo sentí porque en ese momento escuchaba que las familias automáticamente, después tuvimos la posibilidad de hablar con una de las que hace mucho más tiempo está en el barrio, más de 60 años en el lugar, una de las primeras. Ella fue la que automáticamente escuchó una sirena y se largó a llorar. Tuvo esa sensación, después habló con nosotros, está la historia en redes sociales. No quería ser enfocada por el miedo, Luis, porque de verdad tienen muchísimo miedo porque van a seguir viviendo ahí, se quieren quedar y no tienen otra alternativa porque viven de lo más precario posible. Ella nos contaba y nos decía, voy a poder salir a tomar mates a la vereda de mi casa. Voy a poder ver a los chicos jugar enfrente porque enfrente está la plaza. Y en ese momento, una vez que llegó Gendarmería, los chicos empezaron a salir. Y esa señora, que fue una de las primeras en aplaudir, en pedir que el resto de los vecinos salgan, y salieron, fue justamente la particularidad de decir, bueno, voy a tomar mate en la vereda, voy a ver a los chicos jugar, y los chicos automáticamente salieron a jugar en la plaza. Hoy también por la mañana la imagen fue otra, Luis. Los chicos yendo a la escuela, es cierto, hubo paros, ¿no? Pero anteriormente no querían ir a la escuela. Los padres no los querían mandar, como pasa acá, por ejemplo. Hay algunos padres que a esta escuela que fue baleada en La Tablada, en la zona sur, no quieren mandar a sus hijos por miedo a que en cualquier momento alguien desde una moto empiece a disparar contra la escuela o contra algún local o algo por el estilo. Así que así están viviendo en algunas zonas, repetimos, en algunas zonas de Rosario. Rosario está muy sectorizado y se nota mucho. A nosotros nos tocó andar por casi toda la ciudad, recorriendo un barrio. La distancia que tuvimos que hacer para que dimensionen desde donde estábamos, que era el barrio Los Pumitas, hasta aquí, y es más de media hora el recorrido. Así que imagínense lo que hemos visto. Bueno, vimos lo sectorizado que Rosario está y lo olvidado que están algunos barrios, como este de La Tablada, en la zona sur de Rosario. Bueno, la posibilidad de mostrar esto con imágenes propias, con un periodista que lo contó. ¿Con quién te acompañó en redes sociales, Agustín? Con Agu Nicolet, sí, que está haciendo un trabajo excelente. Lo pueden visitar las redes sociales. Es la verdad, un trabajo muy, pero muy importante. Siento la alegría de saber que le podemos devolver a la gente la confianza que nos tiene
en el producto periodístico que le podemos ofrecer cada día. Y ahora volvemos con imagen. Pasamos de lo de las pumitas a imagen en vivo desde esta escuela. Aire está en el abrazo simbólico de la escuela 6430. Hay un móvil de control, me parece. Debe ser de la control de la municipalidad, sí, para cortar el tránsito, porque acá pasan colectivos, Luis. Yo les voy a mostrar. Esta es la avenida Gandoli, que es muy similar a Facundo Subería, comentaba. Y aquí por aquí doblaban algunas líneas de colectivo, por eso una vez comenzado el alto, el móvil de control de la municipalidad de Rosario justamente se apostó aquí. Y ahora, bueno, mostrando los carteles, les voy a mostrar de a poco, porque la verdad que la comunidad educativa hizo muchos carteles, les voy a ir mostrando de a uno. Este, escrito por uno de los chicos, dice: no a las balaceras, sí a la justicia. Lautaro y Maya, dice: escuela 1280, queremos paz en las escuelas y en el país y que haya justicia. Carteles hechos por los chicos, es lo que piden. A esta edad pidiendo seguridad, pidiendo justicia. Quiero que las escuelas sea un lugar mejor para mí y para mis compañeros, otro de los carteles escrito por los chicos. Y ahora van a hacer la foto formal, la imagen formal, toda la comunidad educativa, porque acá hay las autoridades, por supuesto, las maestras y maestros, y también la comunidad del barrio, con los alumnos también involucrados, algunos, no todos, repetimos, a muchos no los han traído por miedo. Ahí estamos viendo la imagen completa de una escuela que sufrió la balacera el fin de semana, la escuela número 6430. Agustín, sacando las imágenes, seguramente hay un montón de madres aplaudiendo, chicos del entremedio. Ahora, que estén haciendo esto, chicos que deberían estar jugando, aprendiendo, educándose, con la escuela no queremos justicia. Es lo que le decía una abuela a Juanchi recién, que no van a mandar los chicos hasta que no esté más tranquilo el barrio. Imagínate la cantidad de días que estamos perdiendo, ya de por sí, bueno. De por sí. A ver, todo esto, todo este movimiento tiene una sola explicación. Más allá de lo de Messi, el papelito que decía Messi, que eso los movilizó un poco, cuando vieron la pueblada del lunes, dijeron: apa, epa, acá pasa algo. ¿Tuvo que pasar eso para que tengamos una reacción? La verdad, no estamos bien. Juanchi, excelente trabajo. Estamos contándole a la gente que estamos viendo una gran cantidad de padres en el ingreso a la escuela. Para aquellos que no lo puedan ver, se sacaron una foto, está la directora del área primaria, del área secundaria. Están montones de madres, chicos con carteles. Es un poco para que lo visualicen aquellos que no lo pueden observar. Y ahora de a poco se están desconcentrando, pero fue un mensaje fuerte. Además, me gustaron mucho las palabras de las directoras. Sí. Hablaron con el corazón. No la fue. La directora habló con el corazón, Luis. Sí. Se le notaba, inclusive. Estaba se siente muy muy sentido todo lo que ocurrió acá. Porque acá también, Luis, asistieron vecinos. Vecinos que por ahí no tienen a nadie en la escuela. Pero que, bueno, con esto de la poblada que vos comentabas, con lo de hoy y esta gran cantidad de gente, porque la verdad que es mucha gente, uno está acostumbrado a cubrir marchas por pedido de seguridad y a no ver a nadie. Bueno, acá no, acá el barrio asistió, acá el barrio acompañó y seguramente pueden ser muchísimos más. Pero la verdad que hay mucha cantidad de gente en un mediodía muy caluroso en Rosario, con un sol que daba de frente a todos los que estaban participando justamente de este abrazo solidario a la escuela 6430. Gran saludo, impecable trabajo. Nos encontramos más luego, gracias, hasta más tarde. Hasta más tarde, un abrazo a todos. Cerramos.